Es un trozo de tela. Es muy que va a llegar a 300, tío. Perrete radiactivo. Bueno, por fin esto para mí es un sueño hecho realidad, lo que es venir a Chernóbil. Quiero decir que los vídeos que haga aquí son desde el máximo respeto, porque estamos en una zona donde ocurre un desastre nuclear. Yo creo que uno de los desastres, por no decir el mayor, el más grave de toda la historia. Os quiero decir que esto es bastante seguro, o sea, hay cierta desconfianza en que es una zona que puede haber mucha radiación, que puede ser peligroso para el cuerpo. Sí que cuando vienes a esta zona estás un poco más expuesto a radiación de lo que estás acostumbrado, pero para poneros un ejemplo, la radiación que puedes absorber en lo que es un día estando aquí equivale más o menos a lo que es un vuelo transoceánico o una radiografía que te hagas en el médico, o sea que es una zona bastante controlada. Quiere decir que hay trabajadores aquí, lo que es en Chernóbil, que viven, porque todo lo que es el sarcófago necesita un mantenimiento diario. Incluso hay gente, habitantes que viven en Chernóbil, que no se han ido de la zona, suele ser gente bastante mayor. El día de hoy vamos a ir a Prípiat, que es el pueblo que está al lado de la central nuclear, que es el pueblo donde vivían los trabajadores. La ciudad de Prípiat fue evacuada y está totalmente abandonada. Y para mí, que soy un gran amante de todo esto, es un privilegio el poder estar ahí, poder verlo, ya os digo, desde el máximo respeto. Y yo espero que esto también os guste a vosotros, porque es increíble todo lo que puedes ver aquí, lo que sientes alrededor. Vale, ahora mismo estamos en una de las zonas más típicas que conocemos de lo que es de Chernóbil, que es la mítica Noria, esta que hay aquí, que la verdad es que es una pasada. Es un sitio sorprendente el ver cómo esto está detenido en el tiempo. Cuando estás en este sitio te vienen como unos sentimientos a la mente de decir, joder, o sea, todo lo que pudo pasar aquí, el sufrimiento de la gente que murió, todo eso te viene a la mente y es muy duro, es muy duro. Durante lo que es toda la exploración que haremos ahora, nos acercaremos a algunos puntos que son bastante contaminados de radiación. Esta es la primera vez que vengo a lo que es Ucrania, a Chernóbil. Entonces, durante esta visita hemos venido a través de un tour legal, que son los chavales de Chernóbil Welcome, que si alguno quiere venir aquí, os dejaré abajo una descripción para que lo hagáis. Decir que es totalmente seguro venir lo que es Chernóbil. Tenemos un Meteorjäger que en todo momento nos indica la radiación que hay a nuestro alrededor. Y puede parecer un poco peligroso, pero para ponerse un poco en la situación, durante el día de hoy vamos a estar expuestos a lo que es un viaje transoceánico, una radiografía médica, por lo que son niveles bastante bajos. Como bien he dicho, esta es la primera vez que vinimos aquí a Chernóbil y lo hemos hecho de una forma legal, porque hay algunas zonas donde no se puede acceder de forma ilegal, zonas que están muy controladas militarmente. Pero ya os digo, esto, como va a ser la primera vez, va a ser como una primera toma de contacto con lo que es la zona, y os prometo que volveré una segunda vez de una forma más ilegal, por así decirlo, para ver zonas más exclusivas, pero todo con el máximo cuidado y el máximo respeto que merece el sitio, porque ya os digo, es una de las mayores catástrofes que ocurrió en todo el planeta. Mucha gente murió aquí. Y espero que os guste este vídeo, porque para mí es una auténtica pasada poder mostraros esto. Ahora mismo estamos en la Noria
y hay 0,74. Hay algunos picos aquí, por ejemplo, hay una máscara que está muy próxima, que no sé exactamente por qué esa máscara tiene unos niveles altísimos de radiación, por qué está justamente puesta ahí, pero es un poco para que veáis cómo hay zonas que pueden ser muy peligrosas de exposición de radiación. Esta noria es bastante típica, bastante icónica de lo que es el lugar. Seguramente que lo conoceréis la mayoría de vosotros. Y ver esto congelado en el tiempo es increíble. Radiation and our Giga counter account only one, the most dangerous gamma. But if we put this one, this thing, it will account better radiation also. And in most of places it's gamma only. But here it's better in basement of hospital. If you know it's radioactive place. And there is a lot of better radiation and filter of this gas mask, of course, filter all radioactive dust. So wow. That's a lot. Que es durante la visita se supone que no está permitido entrar en los edificios porque están un poco al borde del colapso, pero bueno, hemos tenido un poco de suerte y nuestro guía en este caso nos ha dejado lo que es entrar en algunos sitios con mucho cuidado y mucho silencio, porque bueno, la policía suele a veces patrullar estas zonas y si nos pillan pues puede ser complicado para él. Como primera toma de contacto esto está bastante bien, pero vamos, que aquí volveremos porque hay mucho que explorar y en esta ocasión os voy a mostrar un poco como lo más icónico de todo lo que es la zona. Vamos a ir a lo que es el centro de Pripyat, que era el pueblo cercano de la central nuclear donde vivían los trabajadores. Y bueno, os he dicho antes lo de los edificios y es que bueno, nuestro guía tiene como un GPS que le da el ejército, entonces saben en todo momento dónde nos encontramos y para que podamos entrar pues lo que hace es que él se tiene que quedar fuera para que no sepan que hemos entrado. Y nada, vamos a dar una vueltita por aquí porque hace un día muy bueno para visitarlo y a ver qué nos encontramos. Time is a ticking, so is the tide. But I am not worried, things are what they are. Come rain or come shine or a shooting star. I've been to the south, been to the north, east and the west, the middle of course. I may have been astray. Eso ahora mismo que estáis viendo es justamente donde vivía el director de la central nuclear. Ahora mismo estamos en la estación de bomberos y vamos a entrar dentro también a lo que es la comisaría de policía que había en la ciudad de Pripyat. Yo creo que son edificios bastante, bastante característicos y bueno, que decir que aquí fue un edificio clave porque es donde estaban los bomberos, que fueron las primeras dotaciones que fueron cuando ocurrió el incidente, salieron justamente de aquí. Ahora mismo está vacío, o sea, no hay nada dentro. Sentir que aquí estaban justamente los coches, los primeros coches de bomberos que fueron a lo que es el desastre de Chernóbil, es increíble. Auténticos héroes fueron los que estaban aquí, que seguramente todos murieron por los niveles de radiación. Estamos en una zona como que hay bastantes camiones por aquí tirados. No sé la razón exacta porque están todos acumulados aquí, pero esto es una pasada. O sea, hay unos camiones en plan súper raros, ruedas enormes, maquinaria súper pesada. Y es como venir a un bosque de camiones. Por esta zona estamos a 0,29, 0,30 por ahí va oscilando, por lo que es bastante seguro andar por aquí, a pesar de todos los cacharros que hay alrededor. Thank you.
Ahora mismo estamos en lo que es el hospital. Es uno de los sitios más radiactivos de todo lo que es Pripyat, porque aquí es donde vienen todos los heridos. Toda la ropa, todos los vendajes están acumulados aquí. Y si os fijáis, justamente arriba hay como unas letras que están en ucraniano y pone: la salud de nuestro pueblo es la riqueza de nuestro país. Y es bastante controvertido que esa frase justamente esté sabiendo lo que pasó. Eso. Aquí hay mucha beta radiación, así que tendría sentido reboot este cover. Así que, ¿cuánto tienes en New York? ¿Giga counters ahora? It says 0.84. Yeah, the same. Yeah, the same. All right, it really depends on distance, so just watch, guys, why it's not the best place to enter. No, 15. 26. 92. 100. Holy. 300, and so on. It will continue to grow up. Just our giga counters are not really fast. Y fijaros que esa prueba que hemos hecho ha sido simplemente con un trozo de vendaje que posiblemente pues era de una persona herida. Cuanto más tiempo hubiésemos dejado lo que es el medidor ahí, más hubiera subido. Para que veáis lo peligroso que puede ser tocar algunos objetos por aquí y que hay que andar con mucho cuidado. A todo esto hay que decir que justamente antes de entrar aquí hemos pasado por unos controles y nos han dado esta especie de dispositivo que simplemente lo tenemos que llevar todo el rato encima y nos va a medir la cantidad de radiación que hemos acumulado durante todo el día, porque nos hacen chequeos tanto a la entrada como a la salida y bueno, pues es un poco la forma de saber que no estamos contaminados, o sea que no hemos absorbido demasiada radiación. Espero que a la salida pues no marquemos unos niveles un poco inusuales de radiación. Y bueno, ya es que os lo he dicho algunas veces que es una zona que está muy controlada por el ejército. Todos los movimientos que hacemos están vigilados, el dosímetro ese de radiación. Y bueno, pues son controles que es bastante normal porque es una zona muy, muy complicada. Mientras caminamos por el bosque hemos visto esta especie de casitas que parece ser que eran para niños. Ahora mismo estamos en una sala, todo el techo está lleno de misiles, para que veáis lo que enseñaban por aquí a los jóvenes.